Tigre Edición. Mateo querido, buenos días. Marce, Fede, buenos días, abrazo grande para todos. Bueno, aquí estamos también, muy cerquita del estadio Mario Alberto Kempes, en el acceso norte. Los hinchas de Tigre que desde las 6 de la mañana ya se encuentran aquí, muchos de ellos también comiendo asado. Y les preguntaba, ¿no? Lo que ustedes planteaban cuando arrancábamos de 9 y media de la mañana esta previa. ¿Se sufre o se disfruta? ¿Cómo lo viven los jugadores? Lo respondía Nico Hueto. Bueno, me parece que la respuesta está en la actitud, ¿eh? En cómo están los hinchas de Tigre esperando esta final. Hoy, cuando se cumplen 6 meses de lo que fue la final, justamente ante Barraca Central, que le llevó a la primera división del fútbol argentino. Bueno, ahí también tenemos parrilla prendida ya. Una previa muy gastronómica. Muy gastronómica. Sí. Mirá, acá tenemos un costillar. Vamos a ir charlando con los hinchas de Tigre porque creo que hemos encontrado al hincha de Tigre número uno. No sé si les ha pasado. Bueno, cuando uno tiene... ¡Ay, me van pasando la carne! Tiene que elegir cuándo hacer su firma. Ya lo probamos. A ver, venga, amigo, su nombre. Excelente. ¿Su nombre? Mi nombre... fíjate la firma primero. Empecemos por la firma. Tigre es mi nombre. Tigre es mi placer, Tigre es mi vida, Tigre es mi corazón, Tigre es todo. Mostrá cámara. Eligió que su firma sea Tigre. No quiere ni decir el nombre. Para él es Tigre y su vida es Tigre. Tigre es mi vida, Tigre es mi pasión, la locura de mi corazón, porque lo sigo de chiquito, de la edad de él. Él es mi hijo. Y hoy está acá en la cancha. El año pasado no puedo venir a Córdoba. Doy gracias a Dios porque mi señora no lo dejó venir. Ahora vino mi nene y mi señora. Ahí está, toda la familia. Toda la familia. Bueno, ¿se sufre la previa o se disfruta todo? ¿Sabes qué placer? Como sufrir nada, porque ya llegar a esta instancia después de haber estado en el descenso y salir campeón acá en el Kempe y volver en el Kempe no es sufrir, sino una alegría a mi corazón. Le daría gracias a Dios y a Chino Luna si nos llevamos la segunda estrella. La peluca va para el museo de él. Ahí está, muchas gracias. Tigre es su nombre, así él se define. Pensé que vamos a seguir charlando con los hinchas de Tigre. Sí, a ver, porque decíamos, salieron la mayoría a las 12 de la noche, 8 horas de viaje hasta Córdoba. El operativo policial marcaba que los hinchas de Tigre tienen que ingresar por el sector sur y después bordear la autopista, la circunvalación. Bueno, van insistiendo, vamos a probar en vivo. Le digo que está a buen punto, ¿eh? No está rojo. Bueno, 8 horas. ¿Desde qué hora están preparando la carne? De las 8 llegamos y prendimos fuego. ¿Todo bien en la ruta? Ah, Mateo. Espectacular. De 10. ¿No? ¿Vinieron por Río Cuarto, por el sur o compartieron ruta con los hinchas de Boca? Ruta 9. Y te voy a decir algo. Nos cruzamos con gente de Boca, le pedimos hielo, nos convidaron hielo, hablamos re bien. Muy bien. Nos desearon buena ruta. Como corresponde. Ese es el mensaje. ¿El hielo para qué? De 10. ¿El hielo para qué? ¿A las 8 fernea? Para la gaseosa. A esta hora. Sí, 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 se ve mucho. Ahí está. Para el agua. No, nos quedó gaseosa, se la tomaron todos. Está bien. Está bien. A ver, lo último. Gente humilde, en la zona norte. Le agradezco a Dios. Aguante el tiro. Ahí está, bueno, toda alegría, mirá, se aplauden. Ahí está. A ver, vamos a ver qué tiene ahí. ¿Está desayunando? ¿Es café eso? ¿Es café o qué tiene? Cafecito con leche. Un cafecito con leche, ¿eh? Pero tiene espuma. Quedó así. Fíjate si tiene hielo. A ver el hielo, a ver, mostralo. Aparte, Mateo lo identifica, ¿eh? A 20 kilómetros lo identifica. Falta los bizcochitos. Café con leche, raro, ¿eh? Bueno, un resultado para esta tarde, se disfruta todo. No importa el resultado. No importa el resultado. No, disfrutar con la familia. Acá con el sobrino. Mira qué bueno, No quiere salir el sobrino. A ver, ¿más familia por acá? ¿De qué barrio? ¿De qué parte de Buenos Aires? De Don Torcuato. ¿A qué hora salieron? A la noche. Zona. Llegamos tipo 6:30. ¿Todo tranquilo en la ruta? Todo bien. 3-1 ganamos hoy. Hoy 3-1, hoy salimos otra vuelta más. Bueno, ¿se le puede ganar a este Boca? Sí, fácil, sí. Se puede ganar tranquilamente. ¿Fácil? Tranquilamente. Si le jugamos como le jugamos a River y le hacemos un buen planteo, ganamos. ¿Quién es el emblema de este equipo?
y el perro Prediger. Así que un saludo a mi casa, que me están mirando, llegamos bien, todo, bueno, no sé cómo volver, pero llegamos bien. Y vamos Tigre, vamos Tigre. También está tomando ahí café está, con bueno, le digo. Sí, a ver, ¿qué tiene ahí adentro? No, es coso, Gatorade. Gatorade, también. Algún jugo, alguna agua saborizada. Bueno, les cuento. Ha llegado el primer colectivo. Estamos esperando que lleguen más colectivos de los hinchas de Tigre. Como decíamos, la mayoría salió a las 12 de la noche. Está no complicada han dormido, la entrada, ¿eh? Ya están almorzando. Sí. Y bueno, aquí esperamos por lo que va a ser la llegada de más hinchas del Matador, que están muy contentos de disfrutar esta final en Córdoba, en el que empieza a partir de las 4 de la tarde. La mejor información de Tigre en la web la tenés solo en Tigrevisión Edición Digital, la web del Matador. Audios, videos, fotos y toda la info que buscas. www.tigrevision.com.ar. Esta temporada, sentí Tigre, sentí Tigrevisión.